Pescando, quiero que me quede. Voy a comprar yo la comida. A ver, ¿puedo tirar la tarraya? Aquí, me cachuca el agua, no está saliendo. Pues. No, voy a comprar yo, ¿quieres? ¿Y qué me voy a quedar haciendo yo ahí? Que no pescándome, lo que me va a quedar, pues no. Y yo, no. ¿Qué confianza la que me tienes? No, es que no es desconfianza, pero es... ¿Quién me va a quedar haciendo ahí? Vámonos entonces, pues. Mejor démoslo. Vámonos. Porque en total no... Véngase, pues. ¿Qué andaba? ¿Está pasando? ¿Qué está pasando? El hambre está ahí. ¿Entonces no quieres comida? Vamos, tía, ya no comida. Está bueno, y no se cuenta. Yo la voy a comprar, ¿eh? Vamos. Nosotros vamos y démosle. Aquí démosle. Entonces ya no va a comer. Sí, ahí comemos, ¿verdad? Comemos. Comemos, me va a quitar. Si yo como solo, ahora a mí me va a comprar comida con 10 pesos. No, que lo que pasa es que yo ando el 10% porque no me campean. Solo a mí me iba a comprar comida. No, pero ¿qué está diciendo usted? ¿Lo comprar? Ardilla. Ardilleta. ¿Y la guitarra? ¿Y la guitarra? ¿La guitarra? ¿Y yo la guitarra? Yo la tengo. ¿Y qué pucha que la vendió, pues? Sí, yo sé. Como ustedes sacaron que no la quisieron comprar. ¿Cuánto le han dado? ¿Cuántos reales le dieron? $10. ¿Y cuánto le ofrecí yo? 5. Yo le ofrecí 5. Él ofreció 10 reales. ¿Y quién la compró? Un hombre. ¿Quién era? Ah, Carmelo. Claro, Carmelo. ¿Cuándo le haya hecho algo de Carmelo? ¿Ustedes qué tal me lo quieren, va? Ahora sí ya lo conozco. Esa mano que tiene. Ay, no. Quiero ver. Ver, no tocar. ¡Qué joder! Pero son míos. Pero no sirven. Va. No sirven. No van a servir. No. Pero 10 pesos no sirven. Ardilla. Préstamelo. Sí, hombre. ¿Dónde te vas a quitar? Sí, un gran manchón. Un gran manchón tiene. ¿A dónde está la otra cara? Aquí tendría que tenerla. Esa es una y esta es la otra. Ahí tendría que tenerle un gran manchón. No, ahí tiene otra y esta es la otra. Sí. Y esta es la otra. Y esta es la otra. Dame. No, sirven. No, sirven. A mí esta babosa. Carmelo, me engañó.
Es que también. ¡Qué hijo de lule este! Se robó al niño. Y mire, pues, lo que vino a hacer ahora. Lo embobó. Yo quería comprar mi pintura para la bicicleta. Una perdida. Se me queda cocinar. ¿Mm? 10 pesos. Mire, mire. Váyase usted a comprar lo que sea con sus 10 reales. Vaya a comprarse usted lo que sea. Yo tengo mis 10 pesitos. Yo me siento timado. ¿Cómo que va a sentir timado? Yo me siento timado. No hay tiempo. 10 pesos. ¿Qué? 10 pesos. Yo. Estos 10 pesos no tienen nada que ver con estos 10 pesos. ¡Ay, fue lule! Este negocio aparte. Este negocio aparte. Aquí tiene que darme 5 pesos. Y estos son otros 10 pesos. Le guardo. Esto es uno que yo le no, hago. Pero usted compréndame. Puchica. ¿Qué le quiere? Va, ¿qué le quiere? No me va a cobrar entonces. No. Ya está. ¿Qué le quiere? Venga, venga, 5. Ay, ¿qué le quiere? 10 pesos. Ay, hijo de no. A mí también. Yo no andaba hambre. ¿Dónde andaba? Chito con la charranga changa. Esa lechito va a estar lejos. Yori, yori, ya de yori. Charranga changa. Charranchito anda lejos. Ya me más. La verdad. Aprovecho si te fui. Ese boludo le como no le conocen mucho el pasado. Mal poder. Este boludo. Y Mencho. Hola, ¿qué tal? ¡Menchito! ¿Qué tal, pues? ¡Pouchica, Mencho! ¿Qué tal, pues? ¿Por aquí? ¿Por aquí, hombre, Mencho? ¿Mariachi ha hecho hoy, pues? Sí, sí, que compré esta guitarrita. ¡Hasta, pues, hombre! ¡Botas sin caballo! Sí, sí, compré esta guitarra y... ¿La logré comprar, pues? ¡Pouchica! Bueno, para donarla compré, digo... Está bueno, Carmelo, que haya comprado esto. Pero hoy sí le está sacando provecho. Pues que están un poquito, dijo. Ganas mucho. Es que me la he hecho. Entonces, ¿te acuerdas, creo yo? No. Pues esta guitarra es muy bonita. Es bonita, sí. Seguramente nunca había visto. Nunca había visto guitarra así. Ah, no, no. No, mira, la completa. Por allí, fíjese, y... Ajá. Me he quedado bastante escaso de dinero. Sí, que está, fue buena compra. Ajá. Y son caras. Son caras, sí. Me cago algo escaso de dinero, fíjese, porque siempre digo... Y pero ya le saco jugo a poquito, como no puedo. No, no lea los términos. No, no, ya, ni el sol ni la luna. No, no, ya, yo tengo que aprender. Y entonces me he quedado escaso por haber comprado la guitarra, que se queda escaso de dinero. Y entonces yo tenía que llevarle unas cosas a la avenida y... No, no puedo ahorita porque... Ajá, y entonces... Pues empezó lo hace. Ajá, vaya. Pero mire, ahorita no puedo llegar, pues sí, es para ello, ¿verdad? Pero como compré esta volada, ¿verdad? Y no tengo que llevarle ahorita, ¿verdad? No tengo la guitarra, ¿verdad? No tiene nada. Ey, ajá, vaya. Y yo estaba por aquí deseando a verlos a ustedes, porque casi cuenta, ¿verdad? Quería que le hiciéramos algún favor, pues. Ajá, y entonces... Ajá, entonces, no pregunto, quizás está seria la cosa por ahí. No, hombre, yo con ustedes, ¿verdad? No entendí ahorita, ¿verdad? No, la no es bien. No, yo no, la no es. Me mira algo. No, no, tampoco. Ah, tengo pelo grande. No, no. Ay, yo no es. No es mío. ¿Por qué quiere entender conmigo? Que fíjense que usted, yo la vez pasada, dijo, ¿te acuerdas, va? Que le presté el dinero que le presté allá por. Ah, los reales que me regaló. Que le presté, entonces, fue para poco tiempo. No me lo regaló. Dime, yo, ¿verdad? Pues digo, hoy quiero, dijo que. Que me los pague, pues, no lo claramente así, ¿verdad? Ey, René, es que no me prestan los 10 pesos. No ando nada hoy, René,
no ando. Espéreme un ratito, espéreme un René. Amigo mío, yo. Que no ando ni un cinquito. Casi porque... del alma. Porque hoy no ando. Porque es otra vez, porque hoy ya no ando. No anda, pues. No se va a poder ya hoy. Hoy sí no ando nada. Yo, es que yo le pagué. Sí, ah, sí, pero no ando. Si yo anduviera, usted sabe. Somos de los papi cherada, yo se lo diera. Yo lo diera a Mincho y lo diera. Chica, si yo anduviera 10 pesos también, yo ya lo hubiera pagado. Présteme los 10 pesos, no sea tan mala castigo. Présteme. Yo no ando pisto. Ay. Yo no ando pisto. Yo no me caen otra vez. Platito y comento. Pues sí, yo los quiero que me pague. Porque vaya, yo se los presté. Porque viendo que usted tenía necesidad. Y entonces. ¿Y cree que no le sirve? No, es que no va a echar plata de zapato. Vaya, peñando. No, es que no pueden echar plata de zapato. Es que no me echa así el trato. ¿Y los zapatos le está dando a mí? No, es que no me echa negocio de zapatos ni trato. No, que. ¿Quién no ya habíamos dicho que quiso de andar ofreciendo zapatos, camisas? Yo te juro, peor que ropa de y recuérdese que cuando uno presta, hay que estar conscientemente que bien pagante o que le cobre. Mencho, yo nunca le he quedado mal. No, y me lo voy a poner de bravo. Póngalo, me lo voy a poner. Con tuyo. Mire, tengo 10 pesos y estos 10 pesos usted se le anda. ¿Crees que no me presta 10 pesos? Váyase para allá. Le trato ahí con Mencho. Pero si usted necesita, le voy a sacar solo un revesazo. ¿Qué? Yo quiero ver si no participado. Okay. No, estos son originales, pa. No está viendo, pa. Ahí tiene la cara. Vale. Se lo voy a pagar, pero si me dice después, hágame un paro. Es que ya sabe. Me está cobrando, pero sí, si usted me da 5 reales después, le voy a cobrar 15. Porque recuérdese que cuando yo le presté, yo no le di ni 15 ni 20. No me los había regalado. Tome, Fernando. Tome. Vaya a comprarle un churro a ese bichito. Y usted se queda enojado porque yo le cobré. Yo no me siento enojado. ¡Ey, Carmelito! ¡Vamos, vaya, Carmelo! Ahí echando la bolsa de la camisa y me la está echando. Mira cómo la bolsa me está haciendo. ¡Papa, Carmelo! Va después. Ya vamos, ya. Papa, papá, Benchito. Cuídense. Ay, gracias, oye. Como se oiga. Es que pasó, bicho, porque a Carmelo ando, no lo han visto. No, ahorita ando con locura. A Carmelo lo han visto, pues. ¿Y cuándo usted no andaba con locura? No, en serio, si es. No, de verdad, pues no voy a trabajar, voy, yo tengo cosas que hacer, no ando de vago. Vaya, pero ya no que pato. Sí, pasó para Carmelo, ¿verdad? Aquí no parece que lo vi. Estoy buscando a Carmelo, ¿no? No, a vos te ando buscando, estoy diciendo que a Carmelo, vos te llamas Carmelo. A buscar a Carmelo, va, pues. No, pero así hablando la gente. Allá va, mire, pasó, mire. Va, de verdad, original. Thank you, va, pues. ¡Hey, Carmen! ¿Sí? Te agarro una patada y no te voy a volar. ¿Cómo le tiró la patada y no se la logró pegar? A usted lo quería allá, padre de sinvergüenza. No, a nosotros, pues. Sí, más gran chambroso que es. Raro. Si no le da la gracia, está riéndose ahí, Juan. Gran chambroso, dice. ¿Qué chambroso? Zapato, que aquí es. Eso es lo que quiere. Gran chambroso, que después acá con el cojo inventando cosas andando. Chambro, allá acabo de pasar, mire. Pues allá iba Cuba. Allá vale, pero en puro carrera vale, pupuya. Sígalo. Pues, más chambroso usted que él, porque ese estaba jodiendo. Yo no he salido en carrera, caro. Aquí estoy bien paradito. Pues anda viendo la gran trompa donde tiene que hablar. Mirámoslo. No, pero sí. ¿Cómo así? Gran chambroso, vale. Machi, no me voy a entender, caro. No me va a creer. Son mentiras, si hablé con José allá, ya me dijo para el hijo de Yami. ¡Ay! ¿Qué pasa? Esta bicha lo viene a insultar aquí. La verdad estoy diciendo, no que sea... No, pero...
tiene un poquito de cariño. Está tratando chambrosa. La verdad, está diciendo, le estamos hablando todo mal. ¿Quién descubrió? No, miren, pues, ¿para qué van a la chambrosa? ¿Quién descubrió? Ella, pues. ¿Qué descubrió? Ah, la Yami. ¿A quién vio? ¿A quién vio? La Yami no ha visto nada. Usted vuelve a engualar, por contar. Tranquilo. La chambrosa, bien. Y usted cállese, ¿con ella que estoy hablando? Y en una labia. ¿Qué está haciendo ella? ¿Tienes algo al dicho de ella? Y tiene sí, Sambo, le fueron a decir a la Yami de que supuestamente yo estaba con José y de que me estaba soltando el vestido. Y no estaba con estaba, José. Ah, no sí estaba haciendo eso. Sí, pero con José estaba. Y no le estaba amarrando. No. ¿Se lo estaba soltando o no estaba tampoco amarrando? Tampoco. ¿Cuál de las dos? ¿Una de las dos cuatro? Porque nada, lo que usted fue a decir de verdad. Ella pasó, mire. Ella pasó. Carolina, tranquilo. No estaba con José. No, no, también, no estaba con Chepe. Sí, cuando la Yami lo fue. Vaya, hablando estaba. Si usted, sí, es que sí, si me usted este, hablando, pues sabe que no es cierto usted que le hace caso a él. No, Samuel, lo que pasa es que a mí me da cólera porque la Yami y José estaban reconciliando cuando él fue a la gran trompa para decirle eso a. Mire, la verdad Yami, que, bueno, yo voy a pasear ahorita, pero yo lo que les digo es que dejen de andar peleando con la muchacha. Yo sé, yo no estoy peleando, yo así estoy, mire. Peleando algo que no es cierto. Mire, está acostumbrada y no le haga caso. ¿Qué más puede estar? Es que ella es la que vino. Ella está ahí, René, que yo con ella, no hay problema. Es que usted fue la que vino. Es el problema, dice, mire. Y como con usted ha habido. Ay, como ha habido mi alura, yo mi alura. Es lo que él quería. Por eso. Si esta muchacha entendiera bien la cosa, porque la llamo. No, no acuerda cómo la llamo, que iba llorando. Con su gran trompa, por eso iba así. Y ella dice que hasta por quiere, mi aquí. Y José, ay, Chepe, cántame la bien. Y ya me tienes una cuerda. Pan si uno ya. ¿Ah? No, yo la vi con José, con José. Allí está la cosa. Allí está. Cállate.